Thank you.
Como que uno one, amigo. Guantraguant. Terra Juan. Ostras, jugadores de daño mil y cacho, ¿no? ¿Verdad? No, Haces doble cositas daño. así. Sí, como tú tienes cosas buenas de daño, yo tengo basura. No, cuando coso esto lo cargas. Sí. Vale, ya comienzo. Ya comencé desde hace rato. Saludo, aunque ya hemos peleado contra el boss. Uy, lol, la música esa. Ah, yo sí. Pues A ver, nada. se supone que en este. Por ese momento ya debían haber visto la pelea. No sé, yo empecé a poner al principio. Ah, vale. O podríamos saludar ya y decir como que no está pasando nada. Y luego poner la pelea ya sea igual. Ahí tienes un montón de laje, pero que te cagas. Sí, Menos creo. mal que ya terminamos. Pues nada, bienvenidos Terrarians a la serie de Papu Daddy y Papu One. Intenta quedarte quieto cerca de mí, si me ves, porque te veo A ver. moverte muy extraño. ¿Cómo tú? ¿Qué? Ok, nada, es que te veo muy raro, o sea. P.L.G. 8999. Ok, pues muy bien, ¿no? Pues nada, chicos, hemos llegado al final. Bien, de la serie de Heiler. A Derry no le gustó, no le gusta que lleguemos a este punto, No, pero bueno. pero es Tiene que necesario. pasar. Tiene que Sí, pasar, o sí. sea, estamos obligados para ser básicamente los campeones. En mi caso, el supercampeón. En el caso de Derry, pues ya se acabó el juego otra vez con la clase de rango, ya ves tú, qué problema. Otra cosa hubiera sido que yo hubiera sido Rango y el Heiler. Ahí sí me hubiera divertido. En este caso, no es que no me divirtiera. Pero claro, de hecho, no me molestó en lo más mínimo jugar con la clase. En ningún momento, aunque me quejaron que hiciera bromas, todo eran eso, bromas nada más. No me estaba quejando. El mod está genial. Y ahora que lo actualizaron, que crearon muchas más cosas, pues ya ves tú. Podría ser muy épico reempezar. Pero no lo haré porque odio esta clase. La de programa. Es horrible. Eso sí, añadieron la clase de lanzador tal cual, o sea, completa. El Thorium Sí, no se anda con mierda, básicamente. hay un camino de armas ya total. Sí, y me imagino que han actualizado Bardo. Me quiero imaginar que ahí hay nuevo. Y también Heiler, así que eso. Pero como sea, llegamos al final en la versión anterior. Este es punto, hemos acabado. Para poder dejar de ser invisible que la gente te quiere ver. Ah, vale. Digo yo que sé, un poco de respeto. Hay Y camino bueno, avanzada. el tema es, no sé cómo editar el video, el hecho es que ya está la pelea contra Ragnarok hecha. La grabamos un día hace una semana básicamente, porque ocurrieron varias cosas entre esos videos, que básicamente el día que grabamos no podíamos hablar, ni él y yo, pero teníamos que grabar esta porque, bueno, yo tenía ganas y Derry también, ¿verdad? Sí. Y ahora pues grabamos eso, es lo que necesita la batalla. Y pude haber subido el video de la batalla sin hablar, pero no tendría gracia. El chiste es despedirnos de No. la serie tal cual. Decir El tu hecho. opinión y tal. Sí. El hecho es que lo hicimos y pues por ciertos motivos, tanto problemas de Derry como problemas míos, no pudimos grabar lo que están viendo ahora mismo. Y nada, básicamente hay que ver que se tuerce al final, amigo, ¿te Y parece? básicamente, sí, básicamente es culpa mía. Sí, es de Derry la culpa. Hashtag culpa de Derry. Derry. Si la gente no ve el video es por tu culpa, ¿eh? Porque perdieron las ganas de verlo. Tú tienes la culpa. Me curé dos al pegar con este coso, ¿eh? No sé por qué. Pero muy bien. Como sea, volviendo al gameplay. Ahí tiene mis bolsas de tesoro, qué tonto eres, Sehagan. Vencimos a Ragnarok dos veces, una normal y otra exagerada, básicamente. Y tocaría hacer las cosas finales. Derry, ¿te parece si te haces tu armadura y yo la mía? Ok, perfectísimo. Abrimos nuestra bolsa del tesoro. Tenemos el martillo este del demonio. El core este que ya saben qué hace. Bum, 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 bum. Corremos súper rápido por el mundo. Si vuelas no se nota. Si corres, sí. Bum, 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 bum. Está genial. Ok. Es un buen regalo. Demasiado. Es un buen regalo final de un boss, ¿sabes? No es un arma, es un... Para que te diviertas. Y el hecho es el otro coso, las esencias, Inferno, Ocean y Death, ¿ok? Con estos podemos crearnos cosas y ya sabemos la mayoría de cosas, así que vamos a entrar directamente en la clase de Heiler. En mi caso puedo hacerme una armadura que se llama Dreams. Dreams Sí, Weaver. tenemos. Pero no sé si es mejor que mi armadura, o sea, 20-26. Yo me voy directamente. Ah, pero esa corrompe. Hay una corrompida y una que
cura. Pues a mí me gusta la de paladín, si te soy sincero. Entre más de cosos, bardo. Tiene casi la misma defensa. Casi la misma defensa, 28, 24, no, 20, 28, 24. 24, 32 y 27. No. Pero en temas de armas tengo estos tres. Lucidity del Hailer. Relentless Slasher. Y ¿cómo se llama esto? No, este es lo mismo. Unbound Fantasy. No, el nombre más raro. Hace uno con cada uno, así que ya ves tú, no tiene ningún tipo de complicación. Me va a hacer todo, básicamente. En temas de armadura, vamos a irnos hasta el final. Y aquí podemos hacernos esto. Las botas. Esto y el casco, me voy a hacer los dos, obviamente, para que no haya dudas. Ok, tenemos un montón de esencia, así que no pasa nada. Y ahora, en temas de armas, debería poderme hacer dos y una varita de Hailer. Que vendrían siendo... Me preocupa saber si ya saben todo lo que hicimos al final. Pero bueno, en temas de acordarme, me acuerdo que nos saltamos todo lo que vendría siendo de Terra, de Terrarium. El modo agrega el Terrarium, que son todos los materiales combinados básicamente, y haces estas alas, por ejemplo, estas botas y este escudo, y no lo hicimos, no nos pasamos. Sí, sí, a mí se me olvidó, lo siento. Lol, hay muchas cosas, esto es lo mismo, sí, ostras, pues son cuatro cosas de Hailer, y la armadura. Ok, empezando con la armadura, vamos a ver la armadura que cura. Pasaríamos de 115 a 104 de defensa. Y haría 127 de daño. Pero ¿cuánto curaría al amigo? Un poquito de damage. A ver. Uy, cero de daño. ¿Ja? Ok. A ver, te curo de 33. Lol. Ok, casi nada, casi nada. Y con la otra que es de daño, básicamente aumenta un poco más mi defensa. Pero no curaría tanto. Ostras, te curé 600 en este momento, 127, pau. 161, pero te curaría de 27. Pues LOL, curo más que con la otra armadura directamente. Y tengo 110. 110 de 115, o sea, perfecto. ¿No me puedo morir? ¿Eh? No, no puedes, básicamente. Por cierto, dime. Sé que ya no están útiles hasta ahora, pero ya sé por qué curas menos. Bueno. Sí, es por la poción, si me dijeron. Sí. Lo leí y dije, LOL, no me puedo creer esa tontería. Ahora bien, tengo este traje puesto, si me lo quito, me veo así. Lol, qué puto miedo. Bastante feo, más que nada la máscara. Sí, me voy a quedar con este traje. Es el traje que te puede hacer con los fragmentos celestiales. ¿Vemos? Y me veo bastante kawaii, si te soy sincero. Esas también no son las alas celestiales. Celestial Carrier. Carrier, como la... esta de... Como yo. Un carrier, ya quisieras, al final te carrié yo todo el rato. No, bueno, eso ya fue después de Moonlord. Después de Moonlord, ¿quién mató a Forgotten? Los dos. Los dos. Tengo este, Reality Slasher. Slasher, 429 daño. Me gusta más que mi Terra algo que te hace ciento y cacho. Haga lo que haga y es mejor que el coso este. Si quieres, te pongo unos slimes, unos slimos, para que los pruebes. Pone un... Mira. Probarlo. O ataque directamente, vean. Sí. Pega unos slashes. Y los mata. Qué bien, bastante bonito, si te soy sincero. Y ahora este, Lucidity, 505 de daño radiante. Ese es. Gasta mucha vida. Sí, bastante. Te soy sincero. Ver, pega. 3. Pero hace 1000 de críticos, o sea. Y hace rato me estabas curando, y te curo, Esa cosa persigue al enemigo. Sí, pues LOL, este está muy bien. Qué sí, pena que. Mucho vida. Sí. Pero total, me pongo la otra arma y ya está. Y al final ya acabamos, así que ya ves tú. Ya tengo estas dos varitas de Hailer. Vamos a dejar estas dos cosas que ya vemos que ya pasaron a nueva vida. Bye. Me encanta lo exagerado que es. ¿Lo qué? Lo exagerado que. Que no había una Reality Break de esta clase, ¿no? ¿Verdad? No. Se olvidaron del Hailer. A ver, esta mierda dice, atento. Hailer Class 39 de mana. 39.
curas a los aliados 10% de su... No. Te aumento la vida 10%. ¿Cómo? Pero ¿cómo funciona? Ah, hay una cosita ahí abajo de ti. A ver, déjame que me haga daño, a ver si cura o yo. No tengo que sostenerlo. A ver. 300 te curó, what the fuck. Hay otro cosa, no, otra arma. A ver. Está genial, o sea, hago así y pum, explotazo, 306 de vida, perfectísimo. Lol. Y ahora este Dream Catcher. Calla sueños, atrapa sueños, 52 de mana. Ah, este coso lo que hace es que cuando vas a morir, te salva. Te devuelve toda la vida. O sea, mira, por ejemplo, vamos acá abajo. ¿Tienes que morirte ahí dentro? Sí, mira, ponlo aquí. Aquí. Entonces, si yo me aviento desde arriba. Lo quito ahí, puro troll. Joder. Recal decía daño, Ay, mira, mira, ahora sí. Ahora sí. ¿Ves? LOL. Pero el problema es que es muy pequeñito. Sí, aparte que imagínate, me van a matar aquí y yo. Intentando apuntar. Sí, sí, claro. Pues este no está mal, o sea. En temas de curar, las dos son una basura muy grande, ¿ok? No puedo hacer otra cosa aparte de esto. ¿Qué es esto? The True Penguin One. Ah, esa cosa es una basura. Me imagino, se hace con 999 Penguin One y hasta cada una se hace con 999 cabezas de pingüino. Estás bien loco, amigo. ¿Sabes qué hace? Tira pedos. Me invoca pingüinos, pero muy lento. Hace que aparezcan pingüinos, como si estuvieras en el bioma. Ok. Pues muy útil, sinceramente, yo me siento bastante contento. Con el tema de arma me siento bastante bien, Con esto ya puedo matar a Moonly muy fácilmente y con esto pues... Sí, pero ahora para qué. Por cierto, si te vas a poner el Lucidy, ponte la lengua de demonio. ¿Lucidy? ¿Para qué? Que reduce el costo de vida a la mitad. Es la misma, me da igual, no te preocupes. Tengo vida para y regalar, amigos. Pellizcame. Y bueno, no podemos despedirnos de la serie claramente sin pelear contra el viejo conocido, el amable y amigo de todos los niños. ¿Preparado, amigo? ¿Moonly o Ragnarok? Moonlord, pero no tenemos ningún invocador. Ya está. Ah, vale. No. Impendum Approach, ¿qué va a pasar? La gente se pregunta si podremos pelear contra Moonlord. La respuesta no, será... Mataré. ¿Lo matarás ahora? ¿Podrás hacerle un poquito de daño? Me gustaría saber. Joder, lo puedes matar tú solo. Tienes el Quasar Flare. Este es el coso ese. Tienes un montón de lag aparte, o sea... Uf, vamos bien, ¿Qué tanto rango tiene esta cosa, el Rarity Slasher? LOL, pues mato gente de muy lejos, Básicamente donde está tu pantalla. Sí, 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 sí. Yo tengo una 4K, mato a los de la selva de aquí. No, tampoco. Ay, pues suerte. Suerte, yo solamente soy el curandero. Ah, me curan. Hola. No me puedes ni empujar, no me puedes ni matar. Ah, sí, le está haciendo daño, Cosas de la vida. Me gustaría moverme, pero no me dan ganas, sinceramente. Qué pereza, ¿no? Moverse. Sí, la verdad. Qué pereza esquiva. Eso es cosa de millennials, moverse. Te estás moviendo, No pasa nada, esto. Junto con esto aquí ya está. Joder. Ya se ha muerto, Lo voy a morir hace como media hora. ¡Wow! ¡Qué difícil, Daddy! Uf. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Muriendo en el desierto, que te dije que nadie más iba a morir. Pues a esto me refería.
a esto, básicamente. ¿Y qué decir, amigo? Poco más, realmente. Pues Quita tu portal. Ah, no, lo sigo viendo. Ahí está. ah, mira. Sí. Nah. No, sino aquí arriba. Ah, no puedo. Joder. Ah, mira. Cambio. LOL. Qué Joder, qué tontería. divertido. Sí, qué divertida las Portal Gun. Un minuto, ¿sabes? Las Realmente por. no, nunca he visto a nadie que lo asuste de verdad los porteros. No, pues que la verdad es que no son malísimas, si te soy sincero. Son para divertirte un momento y decir, Son muy ajá. imprácticos. Mira, bom, 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 bom. O si no, esto. O También para. quiero. O para joder un NPC. A ver. Porque van a caer en la mesa los NPCs. A ver, amigo. Sí, lo malo. A ver, todo se puede. Muévete, hombre. Muévete. 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 ¡LOL! ¿What the fuck? LOL. ¿Lo ¿Por qué viste? desaparece? Yo qué sé. Ah, Mira, aquí hay una. apareció en tu portal, apareció en tu portal, apareció en tu portal. A ver, No, amigo. LOL. Si apareció abajo, o sea. ¿Él solo? ¿Qué mierda? LOL. ¿Ahora no se teletransporta? ¿The fuck? Ok, yo que. LOL. Creo que estamos rompiendo el juego, ¿eh? Ven, 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 aquí donde soy yo. ¿Cómo estás? Estoy en el campo de batalla. ¿La partida qué está haciendo ya? Por eso, la teletransporté ahí mismo y apareció acá. Ok, vamos a dejar de mover. ¿Qué te parece? Sí. Porque No, parece no que quería eso. estamos rompiendo un poco el juego sin querer. Solamente eso te puedo decir. Y nada más, compañeros. Vamos a despedirnos. Nada, ya dije lo que pienso del mod. Está genial. Es solamente que es una mierda empezar y continuar y terminar. Eso es todo lo que puedo decir. Al final es muy épico. Y Deri, pues ya sabes, disfrutando con su rango. Jeje, qué gracioso. Hubiera sido mago, ahora que lo piso bardo. Bardo, bardo, Erión Cordero, bardo. Y poco más, Teri. Muchas gracias por haberme acompañado en la serie y ser el tanque al final. Al principio y por el final. Yo al final fui el pinche maestro asesino de dioses. Inmortal. El inmortal Mundor te mató y a mí no. ¿Quién diría? Y Ragnarok te Forgotten. mató y a mí no. Y Forgotten te No, Ragnar mató. no. Ragnar no me mató. Porque estabas lejos, animal. No digas, no digas que no. No digas que no. Estabas lejísimos. Sí, pero no me mató. No te mató, pero vamos a ponerle que sí. A mí no me mató. Estaba paradito ahí peleando, diciendo, ¡ay, buen gache! Incómodo. Qué incómodo, ¿eh? Tengo un traje corrupto, ¿no? Con razón sale veneno. Y nada, chicos, la serie termina aquí. Gracias por ver. Recuerda haber dejado un like y haber apoyado toda la serie. Y tendrás un premio especial esta noche bajo tu almohada, que es una loli. Enviada por Derry y por mi parte, un Eteria bien enojado. Así que nada, gracias por ver y nos vemos. Hasta la siguiente. Espera, espera, espera. Adiós. ¿Qué? Los quiero mucho. Adiós. Adiós.